cosa fuori. Dinero. ¿Qué onda, Unit? ¿Qué rollo? ¿Quién de regreso aquí? ¿Qué rollo, man? ¿Qué haciendo qué? Se quedan un ratito. A Luigi's Mansion. Pero una chida el día. Va, muchas gracias. Pues aquí en un ratillo te digo. Realmente súper tranqui. Lado. Es que voy a dejar aquí a Wii. Por si se llega a ocupar. Fíjate que este me lo prestó mi hermana. Bueno, pues tú, mi hermana, lo estaba jugando. Está chido. Se ve bonito, la verdad. Pero siento que sí, ya duró mucho. A la mierda. ¿Y qué rollo, man? ¿Cómo vas? ¿Vas llegando del jale? No. Perrito. Oh, gracias, Darwin Fantasma. Sí, me lo pasó mi hermana. No, ahorita estoy chameando en la mañana. Ah, con ganas. ¿Qué le succiona esto? A prueba de agua. Ahora literal voy a hacer un plomero.
buena. A ver qué se activa. De hecho, hay como mini logros aquí en este juego. Son interesantes. Ah, qué chido. Mato. Es la mamada. Ahí está. A ver, güey. Ah, carajo. Que okay, eso de ahí y este, ¿a dónde va? Prácticamente todo es dinero aquí. Qué chida. No. Entro a las 7 a.m. Ah, muy bien. Sí, yo también prácticamente. Hoy tuve bastantita gente. Hoy hubo bastantita gente, la verdad. Pero, pues está bien. Se pasa más rápido el día. Ahí está. Vamos a ver dónde. Oh. Fíjate que hasta eso la musiquilla me recuerda mucho a, al baño que subí. Salta.
Sí le di. Es que sabes qué, de este lado había una... Es que por ejemplo, de este lado estaba la otra entrada. De este lado estaba la otra entrada y no... Esta de aquí. Bueno, no me quité de la dudilla. Ok, vamos a bajar la puerta. ¿Y qué rollo, man? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va con la boda? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo? ¿Tú también vas a ir con ellos? Creo que se van a ir el fin de semana, ¿no? Algo así. Todo perfecto. Creo que se van a ir a dejarlo de... Lo de ocio. Mamá vino aquí a la casa. Comí con ella, creo que fue el... Hace unos días. Ayer, si no me recuerdo. Hace un poquito más, más tranquila. Pero pues aún así todavía se ve. Sí, pero yo no iré. Sí, estoy igual, o sea. Fíjate que a pesar de que parece un juego muy sencillo, le metieron bastantes acertijos. Ahí vamos, ahí vamos. No.
juego pasó. Sí, pero pues de nada me sirve si no puedo pasar nada. Okay, okay. Qué chido, ¿y en qué estás jalando, viejo? ¿A qué le estás dando? Ah, súper bien. Suena bien. Jale, jale. De verdad pagan muy bien, Yo estuve un tiempo ahí donde está Pamela también. Bueno, donde estaba. La verdad es que pagan muy bien. Te puedo decir que hasta me pagan prácticamente más de lo que gano ahorita. Por una parte es triste. Pero por otro lado está muy bien. Porque la ventaja que tienen es que tiene mucho crecimiento. O sea, la gente puede avanzar bastante en este tipo de trabajos. Y ya tienen muy buenos puestos de trabajo. Chido. Sí, te dan bonos por todo, o sea, de que por llegar temprano, por hacer bien tus llamadas, por atención correcta. Y aparte te dan bonos, por ejemplo, a mi hermana le daban así de que tarjetas de Amazon, comidas gratis, vales para el cine, para partidos. Acá el compa se derrite con el agua. A la bestia. Ah, mira, se deja de pasar el agua. Ah, corre. Pues no es más, viejo. Trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar como negro para vivir como blanco. Ah.
correr. La cubetilla acá del cómic. Ah, qué bueno, mijo. Pues no, a chingarle. Qué bueno, de verdad qué bueno. Sé que va a ser difícil un tiempo, pero... Sí. Ah, sí. No hay más que intentarlo. Mira, lo bueno es que este es el paso más importante, que es el primero. Y está bien. Pero a fin de cuentas, una, te sirve para practicar el inglés. Y dos, es buena chamba. Es muy buena chamba. Yo estuve prácticamente casi 2 años. Y la verdad es que pagaban muy bien, créanme que me pagan incluso mejor de lo que gano ahorita. Y te aseguro que mi carnal la gana igual. O sea, gana bien. Literal, solo tengo la luz. Solo tengo la luz y ya. Thank you.
no. Con la Luigi original. Sí, es lo que estoy intentando, pero parece que no es tan fácil. Es que lo extraño es que a pesar de eso, o sea, es todo lo que se puede mover. Lo que no sé es si tenga que abrir y luego regresarme. Que ya. Este sí me dejó hacerlo del carrete, pero no lo otro, está raro. Va a estar bien difícil. La verdad es que sí son.
bien complicado de hasta de maniobrar, muy difícil maniobrar. En la pared o detrás, sí, es lo que intento, pero creo que como así está complicadillo, o sea. Ah, por fin. Seguramente que hay una batalla de jefe, ¿eh? Se levantó en macizo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Que eso me debería llevar hacia arriba, sí. Eso me va a abrir camino hacia acá, hasta arriba. Inflable tiene algo. Sí, tiene como unas. Tiene unas moneditas, pero. Todavía no sé exactamente cómo reventarlas. Pero ahorita lo logré con el. A ver si así. Ah, bueno.
extrañamente por algo no quiere. Oh, rayos. Estoy en el lugar correcto, pero no sé por qué no. Sería subir ahí arriba. Está muy difícil. Sí, la idea es que esté ahí, pero creo que no parece subir. El otro se lo envía a este vato. Se lo voy a enviarlo aquí arriba. Primero aquí arriba. Se escribe este mal. Okay.
tiene que mandar hasta arriba. Solo me sirve. Tienes que encender la luz. Sí, técnicamente sí. No, no, no creo que afecte. Porque si no, habría opción de regresar. Y si te fijas, no hay opción de regresar. Creo que primero tengo que resolver el acertijo de que era llegar hasta la llave, pero. Ah, qué mente. Ya sé qué es lo que falta. Ahí está. Eso debe bajar el nivel del agua. Debería bajar el nivel del agua. A trabajar, plomero. El vato bien explotador. Sí, ahora va a ser lo mismo, pero sin el agua. El vato. ¿De qué no? Ya, atrapa el fantasma. Creo que por ahora eso va bien. ¿Soy yo o eso tiene como una...? El vato, pero... ponte a trabajar, esclavo. Wow.
Pues va de regreso. O sea, a lo mismo, pero de qué. Cárgate. Ah, es como un submarino. Oh, apenas llevo una. ¿Por qué? Está bien raro de repente. Activan cosas, ¿no? A veces no. ¿Qué? ¿Y si avienta un dardo de madera? Es lo que intento, pero no tengo nada que lanzar. La cubeta la repele completamente. Podríamos intentar esto. A ver. No, hijo. Aunque lo lance, truena como quiera.
Creo que a veces no sé en qué consiste, que algunas cosas funcionan muy bien y otras cosas no funcionan ni madres. Tiene que comerme. Tiene que comerme como Luigi. Lanza el zapato. Sí, de hecho el zapato se ve poderoso. Paralizarlo, pero ¿qué le doy? Que la luz no funciona. Luigi de goma no funciona.
Pero qué más le puedo hacer, o sea, qué más le puedo pegar. Uy, creo que ya se reventó el zapato. Se glitchó, ¿ya te fijaste? Que lo dejemos por la paz. Porque igual el bastardo no está funcionando. No sé qué hay que hacer. Pues la luz me dice que es la luz negra contra esa madre cuando está comiendo luz de morro. Que no importa con qué lo ataque, viejo. Mejor hacer algún ítem más adelante. Esto de comer algo de moco, no, tío. Thank you.
Sí, pero tengo que, aunque se come a Luigi. Mira. Lo que te digo que no, no, no parece funcionar. Bueno, bueno, ya habilitamos esta parte. Como quiera, sí debería mostrarte, digo, si la luz no le afecta y esas cosas. ¿Sabes qué creo que puede pasar, viejo? Es que me tienen que dar una mejora para la luz, porque es lo único que se me ocurre, eso sinceramente es lo único que se me ocurre. Yo creo que va más por ese lado, seguro es alguna mejora de la linterna o algo así. Ok, vamos a vencer a ese redneck. No, la linterna la tengo, pero
Digo que nada más tiene como un rayito así feo. No, otra vez. Ay, no puedo ver. De verdad es que este ha sido uno de los peores. Casi todo lo que tenga así niveles de agua. Ah, están de culo. Thank you.
carajo. Maldito bastardo. Marica. Era domino bien el agua. Es lo único que queda. Thank you.
Ah, ya entendí. Oh. Oh, no manches, está bien complicado. Oh, no te pases. Pero ya entendí cuál es el punto. Hay que llegar, o sea, hay que hacer que truene esa cosa. Hay que hacer que truene esa cosa. Qué horrible mi vida. Levántese, perro, le dijo. Levántese, perro. Ah, maldita. Qué difícil, ¿no? De verdad. O sea, ni siquiera creo que un niño pueda con esto. Ya digo que sean torpes, pero lo que voy es que está bastante bien. Está bastante difícil. Es bastante, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo muy difícil, muy, muy difícil. Yo no soy un experto en esto, pero está muy difícil, está muy, muy difícil. Créeme que está muy difícil, de verdad. Thank you.
Cristo Dios. Sí, nomás. Oh, sí, no manches, hasta Luigi está así de que se la peló un chingo, pobrecito. No, no manches, estaba muy perro. No, sí, la neta, sí se la bañaron. Sí estaba muy mamón. A menos que me la robe otro gatito como en el mundo pasado. Pero júrame, te aseguro que un niño no se podría pasar esto. O sea, de verdad, está muy elevada la dificultad. En ese aspecto, está muy cabrón. O sea, tener que controlar hacia arriba, hacia abajo, sí está, sí estuvo muy cabrón, o sea. No mames. De verdad estuvo muy cabrón, muy, muy cabrón. Puede salir por ahí, dice. No. Oh, sinceramente solo quiero irme de este nivel. Fue horrible, tedioso, cansado, molesto. Okay.
Listo. Según yo faltan cada vez. Oye. Vamos con el profesor Chustito. Los pisillos. De hecho, se ve bastante bonito. O sea, el juego sinceramente se ve muy bonito. Hey, ¿qué onda? ¿Alejandro? El más perrón aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amistad? Bienvenido, amistad de la buena. ¿Qué onda? Acabamos de pasar a un nivel ahí medio perro. En lo personal bastante molesto. Fíjate que estuvo bastante castroso. Con esa luz era la negra. Sí, parece ser que sí. Ya me di cuenta. Es que hace mucho que no lo jugaba, viejo. Fíjate que en la tarde me acabé el Zelda. Sinceramente creí que duraría. Ah, chingue. Sinceramente creí que llegaría un poquito más. ¿Sí eres médico? Sí, sí soy médico en la vida real. ¿Qué onda? Sí, en la vida real. No tengo un doctorado aún, pero sí, sí soy médico. En la vida real soy médico. Bienvenido al canal. ¿Es la primera vez que te pasas por aquí? Bienvenido. Pues bienvenido, amistad. Tiene el canal. Tenemos cosas buenas. Normalmente estoy. No hay un horario, o sea. Por lo regular estamos en la noche. Hay días que hay un poquito más de tarde. Y puedo estar un poquito en la tarde. Usualmente los fines de semana es donde estamos así como que más. Más machín. Me eché la vuelta de Oki, no sirvió de nada. Deberías poder comprar así de que de a 10,000 o así. ¿Cuál es la forma más rara que haya visto? Por ejemplo, justamente el día de hoy vi un síndrome muy raro que se llama síndrome de antifosfolípidos. Es una enfermedad autoinmune, eso quiere decir que el mismo cuerpo lo detecta a sí mismo como algo negativo. Y entonces prácticamente el cuerpo se empieza a consumir a sí mismo, entonces
Son pacientes que tienen que tener unas dosis altas de medicamentos que se encargan de suprimir la respuesta del cuerpo humano. Entonces sí está muy cabrón. O sea, sí es una enfermedad muy, muy cabrona, la verdad. El detalle es que así como el cuerpo se detecta como algo maligno, o sea, te puede detectar, no sé, un dedito del pie, el corazón, un vaso sanguíneo, o sea, una vena en el cerebro, una arteria, o sea, se puede infartar prácticamente del proceso de coagulación que hace al detectarse a sí mismo. O sea, prácticamente es tu cuerpo matándote lentamente. Está cabrón. Egipto. Se puede decir que es como que una de las cosas más raras que he visto. Y justo lo vi hoy. Que he visto prácticamente de todo, o sea. Varios hospitales he tenido rotaciones, pero usualmente es en urgencias donde normalmente se ven las cosas así más hardcore. Por lo regular es. ¡Ey! Está con madre ese cuadro. Te das cuenta a tiempo. Sí, más o menos. Y el problema es que es eso, que muchas veces la gente no se da cuenta porque piensan que es normal, pero lo normal no tiene nada, ¿verdad? Con el mono, deja ver. Ahí digamos que es una jugada bastante extraña. ¿Qué te digo? No todo es así súper raro, o sea. Esa es una especialidad que es reumatología. Una especialidad que normalmente ve esas cosas. Opciones de respuesta del cuerpo humano y así. Está interesante. Muy, muy interesante. Sí, bonita la arena, es cuerpo también. ¿Cómo te das cuenta? Fíjate que normalmente no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde, o sea. Digamos que, por ejemplo, no sé, así, número loco. Tienes una gripa y de repente un
uno de tus dedos del pie se empieza a hacer completamente negro. Te duele el pecho, tienes fiebre, te sientes mal. Vas a consultar y pues un doctor particular, ¿no? De una farmacia o de un consultorio te dice, oye, ¿sabes qué? Pues parece un proceso infeccioso, te voy a dejar antibiótico. Te dejan antibiótico unas semanas, no mejora, te ve otro médico particular, no funciona, no mejora, pero ahora se te están inflamando los dedos de las manos y de los pies, se te están hinchando las piernas, empiezas a ver borroso de un ojo. Son síntomas muy inespecíficos, tienes vómito, tienes náuseas. Usualmente tienen cuadros como que de máxima expresión, y a eso me refiero que, por ejemplo, no sé, puede ser que se presente, es más común que sea en mujeres mayores, pero también lo he visto en niños, lo he visto en adultos jóvenes, en señores jóvenes. Vas al hospital y te sientes jodido. Sí, pero pues por la situación, viejo, o sea, si no estuviera la pandemia, pues sería completamente diferente. Y más que nada es por eso, es complicado. Es complicado, o sea, normalmente, por ejemplo, en tiempos de pandemia, lo que se esté viendo más es lo que primero se va a pensar y luego se descarta esa situación y ya pues puedes avanzar al siguiente pensamiento, pues, puede tener. Y aún así, aunque el examen salga negativo, te puedes arriesgar a tener un falso positivo, entonces... Cuidado. Las cosas como son. Sí, no, conlleva mucha ciencia. Sí, no, no creas que nada más es de que, pues tiene esto y ya. O sea, muchas veces no te puedes casar con un diagnóstico, es complicado. Realmente es una situación muy complicada. No siempre. Hay diagnósticos sencillos que no conllevan tanto pensamiento crítico o una clínica así tan bizarra, pero son... Son casos esporádicos. Una pregunta. ¿Cómo funciona la prueba de ADN? Depende de qué... ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a una prueba de paternidad? ¿O una confirmación de que tienes algún familiar? O... Imagino que te refieres más a la de paternidad, ¿no? Normalmente ese tipo de pruebas, lo que tienen es que, por ejemplo, el código genético prácticamente es... Es imposible que se repita, o sea, es prácticamente imposible. La única manera que se repita, entre comillas, es que tengas algunas coincidencias genéticas. Entonces, por ejemplo, en una prueba de paternidad, para verificar, por ejemplo, una confirmación de una paternidad, ahí lo que se hace es que se comparan diferentes pruebas genéticas. Y por ejemplo, si tienen rasgos similares,
a lo mejor pudiera ser. Pero aún así es muy complicado. Puedes manejar, o sea, así se maneja, que sabes que pues, por ejemplo, esta persona tiene cierto grado de coincidencia genética, bueno, se puede considerar que son, pues tienen un alto grado de parentesco, y ya básicamente así es como funciona. No, ¿no crees que sea algo así súper súper simple? Y ya, pues por ejemplo, si no sé, la persona tiene un 95% de coincidencia genética, pues ya sería demasiada coincidencia. Y otra pregunta más. ¿Juegas en consola o emulador? No, soy desde la consola. Tengo una capturadora y estoy jugando directamente desde la Nintendo Switch. Jugar directamente de la consola. Tengo mi control, un Switch, estoy jugando con un Switch, un control de Switch Pro, es bastante útil. Sí, la emulación es bastante buena. Hay una, creo que se llama Susu, uso algo así, y he visto que a muchas personas les funciona. De hecho, prácticamente puedes jugar desde día uno, pero creo que sí requieres una computadora con un cierto grado de procesador. Y ahora no tengo procesador, no tengo una buena computadora. Tenía una, la vendí, pero porque necesitaba dinero, malditos dinero. La Switch es una consola muy bonita. Pues fíjate que el control, creo que el control Pro funciona bastante bien, ¿eh? O sea, sinceramente funciona muy bien. La otra es que pues le conectas el adaptador y te consigues un control de GameCube. No tiene la misma precisión. En el Smash funciona mucho mejor, la verdad. Es que el control de cubo era el que mejor funciona para jugar Smash. Eso sí, te lo puedes hacer cualquier
Cualquiera que juegue Smash así de manera profesional. Yo, pues con el control pro funciona bastante bien. No he tenido problemas con los joysticks. Le puedes dar, hay unas que son, pues le das un mantenimiento previo, o sea, le das un mantenimiento normalmente. La limpieza de del controlcito y ya. Funciona muy bien. No he tenido ningún inconveniente. Hasta ahora, ¿no? Buenas noches. Ah, muchas gracias, viejo. Claro, claro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por pasarte. Amistad de la buena. Igual un gusto. Cuando gustes, aquí andamos. Pero normalmente a veces estamos temprano, a veces estamos un poquito más tarde. A veces estamos en las tardes. Todo depende mucho del tiempo y de qué tanto tengo libre, porque te juro que a veces que yo quisiera tener más tiempo. Lo malo de repente de ya estar más viejito. Pero va, un gusto. Acá te vemos otro día. Muchas gracias, viejo. Se hace lo que se puede, la verdad lo intentamos. Que la verdad sí estuvo muy perro este. El vato del agua sí estuvo muy mamón. Fíjate que algo que tienen los videojuegos, siempre que hay nivel de agua va a estar bien perro, o sea. No sé por qué siempre hacen eso. Y prueba está, por ejemplo, el Donkey Kong. Los niveles de agua de Donkey Kong. Los niveles de agua de Sonic. Casi todo lo que tenga un nivel de agua va a estar bien cabrón. Te iba a decir, se parece a Peach, pero no, creo que no. Lo del Zelda de Mario. Pobrecito, siempre le baja de la verga.
Oye, ¿me escuchas? Se corta la señal. ¿Qué pasó? ¿Me caí en un pozo? Aquí es la trampa. Debe haber escapado. Debe haber una ruta de escape. Ten cuidado de no caer en las trampas. El vato dice, no, pues ya no la cae, como la gente de como la gente que le dice a las personas de que, oye, es que me siento triste, ah, pues échale ganas, ya no estés triste, ah, no, pues, no, con madre, nunca había pensado en esa solución, al chile, a ver, ese es lo amor, es como la gente que se estresa un chingo, o sea, no le vas a decir, no te estreses, o sea, el vato vive estresado. ¿Cómo le dices a esa mamada? ¿Cómo le dices a esa mamada? Es una pendejada que le dices, ¿verdad? La sala principal. Chum, chum, chum. Tienes que llegar a la puerta, Luigi. Bueno, chicos, ya es nochecita. Yo creo que lo ideal aquí sería, mejor lo voy a dejar por aquí. Vamos a dejarlo por aquí y yo creo que le continuamos mañana, ya con más calma. Es que de verdad siento que perdimos mucho tiempo con lo del... con lo del mundo ese de agua, estuvo muy cabrón. La neta sí estuvo muy cabrón. No sé quién se le ocurrirán esos niveles tan cabrones. Pero bueno. Amistad para buena. Bueno, nos ponemos de acuerdo que yo creo que le vamos a seguir. No puede ser el día de mañana. Ah, no creo. Bueno, a lo mejor mañana en la tarde. La tardecita, como esto de las 2 o así. Creo que esa hora le daríamos en la tardecita, porque si temprano tengo que ir al hospital, tengo que echarme unas vueltas y así. Pero bueno, va, va, va. Muchas gracias, viejo, por pasarte. Igual, digo, cualquier cosa les aviso. Ya sea si quieres o sea, si te hace más fácil. Bueno, no sé si ya. Que usualmente no lo... ¡Ah, qué perro! Es que usualmente no publico en... No publico en Face. Porque... ¡Ah, carajo! Una de las... Bueno, los jefes de enseñanza de ahí de la escuela...
cómo se peinan. Ah, funcionó. Ya se va a ir a dormir. Una matrioska. Es lo que no entiendo, cómo en el otro mundo que era de agua no funcionó. Ay. Mecánicas están muy geniales. Lo vamos a dejar ahora sí. Muchas gracias a todos. Amistad, otra buena. Pásenla bonito. Pásenla mamalón. Bye. Gracias.